Bueno, pues vamos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándote toda la actualidad que ha surgido en el mundo de la Fórmula 1 y sobre todo centrándonos en esos test de post que han tenido lugar en el día de hoy en Abu Dhabi. Sabemos que eran unos test donde estarían pilotos rookies y además se harían test de Pirelli, pero como los Pirelli del próximo año van a ser los mismos que han acabado esta temporada, sirve para la próxima temporada y os tenemos que contar ciertas cosas bastante interesantes, por lo que este vídeo sobre todo va a ir enfocado en ello, además de un par de noticias relevantes del mundo de la Fórmula 1 que tendréis todo detalle en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte a alguna parte e ir directamente a tu momento de lección y tenemos que arrancar haciéndonos un resumen de lo que ha sido toda esta jornada en Jazz Marina porque no os lo hemos contado en el primero de los vídeos para recogeros toda la información posible en este segundo vídeo del día Hoy han tenido lugar estos test de postemporada en el circuito de Jazz Marina, mismo escenario que fue la última carrera del año. Y hay ciertas cosas que comentaros, pero bueno, para empezar, os vamos a hacer una cronología de lo importante que han sido estos test, de las cosas importantes que han ocurrido, más allá de entre lo que os vamos a contar siempre mucho rodaje de los pilotos y luego os enseñar, enseñaremos los tiempos y sobre todo las vueltas que han rodado la sesión se retrasó su comienzo debido a que el helicóptero médico no estaba en su sitio por lo que hubo que esperarle a que llegase a la hora de la sesión hubo una bandera roja debido a una fuga de agua entre las curvas 13 y 14 pero no parece haber sido un problema de ninguno de los monoplazas y ya en la segunda sesión o sea, es decir la primera no ocurrió más allá de lo que os estamos contando, mucho rodaje por parte de los pilotos que había. Al nada más comenzar la segunda sesión, Russell tuvo un accidente y ahí acabó su día. El británico se encontraba bien y el accidente fue debido a un problema del W14 que pone fin a su vida esta temporada. Alonso ha sido el piloto que más ha tardado en salir a pista porque tenía que compartir sesión con su compañero de equipo, pero en el comienzo de la segunda sesión también ha salido al principio Lance Stroll, por lo que Alonso únicamente ha estado rodando las últimas dos Dos horas aproximadamente. A falta de 35 minutos para el final ha habido una nueva bandera roja, ya que Iwasa, piloto de Red Bull que estaba con Alpha Tauri, ha tenido un accidente en la curva 16. Salió mucho humo de la parte trasera de su monoplaza y los comisarios necesitaron incluso acudir con extintores. Retiraron el monoplaza y 10 minutos después se pudo rodar para unos 25 minutos finales que nos dejaron los siguientes resultados que estáis ya viendo en pantalla con Esteban Ocon, que ha sido el piloto que ha liderado la sesión, destacando muchísimo un Pato Ward que os hablaremos más sobre él después, porque hay declaraciones y demás de lo que ha sido esta jornada pero ha acabado muy bien, la gente está muy contenta con él, y él ya sabemos que tiene ese objetivo de acabar llegando a la Fórmula 1, y en tercera posición Frederick Besti, el rookie de Mercedes. Destacaros también que un Sergio Pérez queda cuarto, Carlos Sainz queda en quinta posición, fue el piloto que lideró la sesión de de la mañana, pero ya no estuvo desde la tarde y Fernando Alonso acaba sexto. Hay muchas cosas interesantes que hablaros del de equipo Aston Martin. Comentaros más allá de ahí interesantes es que Logan Sargeant acabó noveno Charles Leclerc acabó en décima posición. Comentaros también el hecho de que Piastri descienda hasta el décimo octavo lugar. Russell con ese incidente ha terminado vigésimo, pero al final los tiempos realmente tampoco son los más importantes. Franco Colapinto que ha sido la primera vez que se subía a un Fórmula 1 ha acabado en vigésimo segunda posición pero sobre todo con 65 vueltas a sus espaldas y eso ha sido lo más importante de esta jornada de test que hemos tenido en Jazz Marina. Hay ciertas cosas aún así que comentaros así que vamos a dar comienzo. Como os digo por ejemplo por el, con el caso de Pato Ward os lo comentaremos en próximos días, os iremos hablando de él cuando haya declaraciones y demás pero la gente ha acabado muy contenta con él. Os tenemos varias cosas que comentar y os he dicho que de Aston Martin había ciertas cosas interesantes. Aston Martin, en los test de postemporada que ha tenido lugar en Abu Dhabi, sabemos que estos test son utilizados por parte de los equipos para. Normalmente, si cambia un piloto, pues ponen a ese piloto en el nuevo equipo para que pueda probar, aunque sea el coche del año pasado. Y en caso contrario, intentar sacar conclusiones para el próximo año, porque suele ser un test con Pirelli con los, los neumáticos de la próxima temporada, que aunque en este caso son los, de, los mismos que este año, pues bueno, te sirve. E intentas sacar esos datos para la próxima temporada, quizá cambiando ciertos aspectos, llevando ciertas ya quizá mejoras que podrías introducir a ese monoplaza de 2024. No va a ser unos datos 100% exactos, pero es tu última prueba en un circuito antes de los tests de pretemporada y al final siempre en un circuito recoges mejores datos que lo que lo haces en el simulador. Pues lo más interesante en el equipo Aston Martin es que en estos test han llevado el alerón de, la, de las primeras carreras. Aquel alerón que teóricamente fue declarado ilegal porque flectaba más de lo permitido, lo han llevado los dos Aston Martin, tanto Stroll como Fernando Alonso en esta jornada de test en Abu Dhabi. Y salta muchas dudas porque no sabemos entonces si se utilizará o se intentará utilizar un alerón similar con los mismos resultados ese próximo año quizá ese mismo alerón continuación que no flete más de lo permitido pero te dé esa misma eh, ese mismo rendimiento o quizá ese mismo alerón porque quizá esto es lo que dijeron muchos medios desde Aston Martin nunca lo han reconocido por supuesto yo siempre os he dicho que esto es algo que Aston Martin si fuese verdad nunca lo reconocerían pero quizá no se les fue retirado por ser ilegal, por flectar más de lo permitido, y sí se podía haber seguido utilizando, pero por la evolución del coche no lo podían meter y tienen la intención de regresar a ese alerón. Son todas suposiciones, pero ha, destacado, ha sido lo más destacable de esta sesión de test de postemporada que Aston Martin haya vuelto a utilizar ese alerón que tantas alegrías les dio a principio de temporada. Destaca muchísimo por el hecho de veremos si ha sido o no ilegal, os voy a poner la imagen, estáis viendo esta fotografía de Fernando Alonso, donde vemos ese alerón claramente, con las características que siempre os he comentado cuando os hablábamos, os analizábamos, eh, las diferencias entre los alerones, por lo menos las visuales, por supuesto, ya de por sí el hecho de que flectase más o no, y cuando os hablábamos de esa diferencia, de luego los alerones que habían empezado a llevar a partir de España. Pero claro, si no lo vas a utilizar para el próximo año, no tiene sentido utilizarlo en estos test. Además de por sí de, porque es que Flecta más de lo permitido te va a dar unos resultados diferentes a lo que vas a conseguir obtener. ¿No? Destaca muchísimo. Luego, además, recopilando imágenes para también traeros, os pongo esta siguiente, que como estáis viendo, ¿qué es lo que destaco yo de aquí? Pues se sigue viendo también ese alerón en esta fotografía, pero además de todo esto, fijaros en la parte trasera. Es la misma parte trasera que también llevaban en Bahrein y ese tipo de carreras al principio de temporada. Algo que Aston Martin en esta carrera en Abu Dhabi llevaron en, la, en los entrenamientos libres, pero no pudieron probarlo en carrera. A mí me destaca mucho porque si estás haciendo estas pruebas no vas a probar algo que tenías en el pasado o que no tengas intención de usarlo. Vas a utilizar por lo menos lo más cercano a lo que tienes al desarrollo del próximo monoplaza para intentar recopilar esa información. Veremos si es que quieren un lavado del AMR-23. Sabemos que han desarroll desarrollado mucho el coche. Quizá dan ese paso atrás para volver a tener ese coche que tenían e intentar sacar la eficiencia durante el invierno a partir de ese coche antes del paquete de mejoras de Canadá. Puede ser algo que veamos, veremos, es su, puramente su posición. También interesante por parte del equipo Aston Martin, os pongo esta fotografía que estáis viendo ya aquí, que sobre todo yo creo que ya os estaréis fijando, destaca mucho un Fernando Alonso con el traje de, de monoplaza, con el mono blanco, muy raro, sin patrocinios, la verdad que bueno, ha destacado mucho, porque esto es si lo llevase un piloto... Que se cambia de equipo es normal. Es más Alonso el año pasado cuando también estuvo en estos tests con el equipo Aston Martin llevó una decoración similar, el casco era diferente, el coche no podía llevar patrocinios, pero la verdad que no tiene, vamos, que es simplemente por destacaroslo porque ha sido muy bonito, que no dice nada, ¿no? Pero que es, es interesante por no llevar publicidad y no llevar los colores de Aston Martin. No es nada no es nada extraño simplemente han decidido llevar ese mono blanco para el día de hoy. Comentaros también acerca de Franco Colapinto, piloto argentino que el año que viene estará en Fórmula 2, compitió la pasada temporada en Fórmula 3 y se sube por primera vez a un Fórmula 1. Ha completado 65 vueltas en la sesión de la mañana, superando con estas 65 vueltas los 300 kilómetros, la distancia de una carrera. Esto le convierte ya en elegible para conseguir la superlicencia si supera también el resto de requisitos, pero este es un requisito que te piden tener más de 300 kilómetros a bordo. De de un Fórmula 1 y Franco Colapinto ya tiene ese requisito, le faltan puntos en esa superlicencia. Su tiempo más rápido, si queréis también saberoslo, os hemos comentado anteriormente que ha terminado vigésimo segundo, su tiempo más rápido ha sido de 1 minuto 26 segundos 832 milésimas que el tiempo de Albon, que fue el tiempo más rápido de Williams en clasificación, fue 2 segundos más rápido. No está mal teniendo en cuenta que no sabemos ni siquiera las cargas de combustible que le han puesto y siendo su primera vez en un Fórmula 1. El de Albon fue 1 minuto 24 segundos 439 milésimas. Como os digo, repito el, el tiempo de Franco Colapinto, 1 minuto 26 segundos 832 milésimas. Es lo que os digo, 2 segundos y 2 décimas más lento. Ha sido el tiempo del de piloto argentino que ojalá le veamos en Fórmula 1. Al igual que ojalá veamos en Fórmula 1 a Pepe Martí. Porque hoy ha sido confirmado ya la participación de Pepe Martí la próxima temporada en la Fórmula 2 junto al equipo Campos Racing. Era un secreto a voces que iba a seguir con el equipo Campos. Ya se había comentado que Red Bull le iba a apoyar y que decidiera él el equipo al que marcharse en Fórmula 2 y ha elegido continuar en el equipo Campos y lo hará. Con esa decoración de Red Bull, con el apoyo que tiene de la estructura a la que ahora mismo pertenece, y ya es oficial entonces que tendremos su participación en Fórmula 2, que era un secreto a voces. Estuvo cerca incluso de correr en Abu Dhabi en la última cita del calendario, no lo acabó haciendo, pero lo tendremos ahí. Ojalá Pepe Martiaga un buen año para empezar, porque creo que tienen posibilidades de un buen año. Campos va a tener además también a su disposición bastante apoyo por parte de Red Bull, por lo que pueden tener un buen monoplaza. Ojalá Pepe Martí haga un buen año y ojalá dentro de poco le veamos en Fórmula 1, porque es un piloto súper talentoso que este año tuvo bastantes oportunidades de haber ganado la Fórmula 3. Lo hizo muy bien hace semanas en Macao. Y veremos este próximo año cómo lo consigue hacer en el, en el equipo Campos en Fórmula 2. Además de todo esto, también Campos ha confirmado que eh, su alineación de pilotos para el próximo año, que además, también esto es por lo que os digo, porque van a tener mucho apoyo de Red Bull, porque el segundo piloto, o el compañero mejor dicho, de Pepe Martí es Isaac Hadhard. Otro piloto de la Academia de Red Bull, como os digo, van a tener muchísimo apoyo por parte de ellos. Puede que metan bastante dinero para que les hagan un buen monoplaza. E Isaac Hadjar, que ya sabemos que este año ha pilotado el Alfa Tauri y también se subió al Red Bull en Abu Dhabi. Es un piloto muy talentoso de la Academia de Red Bull. Un, uno de los proyectos más interesantes que tiene Red Bull, de los que llevan apostando bastante tiempo y de los que más confían en él. Y por eso también lo han puesto junto a Pepe Martí para compararlos entre ambos ahora en este debut de Pepe que es la primera vez que está en un Fórmula 2, Hadhard ya ha estado la temporada pasada, compararlos y además tenerlos en un mismo equipo que Campos tendrá esa decoración de Red Bull, que por cierto puede ser un coche precioso, igual que fue el de Macao de Pepe Martín. Y eh, quizá meter dinero únicamente en un único equipo. Otras cosas a los que comentaros: después de, ya sabemos, los problemas que ha tenido eh, George Russell en estos test de, de postemporada, Frederick Besti ha acabado tercero y Toto Wolf ha hablado acerca del futuro. Toto Wolf ha, ha hablado acerca de la próxima temporada, que sabemos que los rumores que había dentro del paddock que es que Mercedes parece que pueden llegar a tener algo entre sus manos muy positivo para el próximo año. Y lo que ha comentado, lo que ha confirmado Toto Wolf es que están cambiando al completo el concepto del monoplaza. Van a cambiar la disposición del chasis, la distribución del peso y el flujo de aire. A todo esto en esa disposición del chasis seguramente retrasen la posición donde se sientan los pilotos porque este año eran los más adelantados y es algo que no ha gustado. Y en general se van a asemejar mucho más a ese concepto de Red Bull como ya sabíamos, ya os habíamos informado y lo confirma Toto Wolf. Además de todo esto, habla acerca del próximo año, habla acerca de rivales y dice que hay dos equipos, él no se mete en esa batalla y dice que hay dos equipos que cree que van a estar en la pelea el próximo año, ya sea o con Red Bull o quizá algo más cerca y también, por supuesto, creo que él quiere referirse a que van a estar en la pelea consigo mismo, que lo que dice es que va a haber un equipo que claramente él cree que está ahí, que va a ser McLaren y también dice que hay otro equipo que Creen que puede mejorar mucho, que es Aston Martin. Eso lo ha comentado Toto Wolf acerca de ese futuro, dándonos bastantes claves de lo que esperan para el próximo año con ese W15, cambio radical del monoplaza, uno que Lewis Hamilton está esperando muchísimo y que veremos cómo funciona. Sus palabras textuales, como os digo, son las siguientes. Estamos cambiando el concepto del coche, respondía cuando se le pregunta sobre el futuro con SW15. Estamos cambiando por completo la disposición del chasis, la distribución del peso y el flujo de aire. Y después de todo eso, después de confirmarnos la noticia que ya era un secreto a voces de que iban a cambiar mucho el coche y asemejarse a ese Red Bull, le han preguntado al respecto sobre los rivales. Y lo que ha dicho es, no tengo ninguna duda de que McLaren va a estar en la pelea el año que viene, refiriéndose a estar más cerca de, como digo, Red Bull. Y quizá también se mete él ahí, pero bueno, él no llega a comentar Mar Mercedes y dice, y quizá también lo esté Aston Martin. Esto lo ha confirmado en declaraciones que ha publicado Motor Sport. Así que veremos si esto se acaba confirmando. Por otro lado, os tenemos que comentar todavía varios temas interesantes, así que eh, estad muy atentos a todo lo que os comentamos, pero hoy tenemos también que comentaros que hace dos años del fallecimiento de Sir Frank Williams, el fundador del equipo Williams, por supuesto, una persona muy querida en el mundo de la Fórmula 1 y que tristemente hace dos años nos dejó, así que simplemente quería comentároslo. Y vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos. Y bueno, pues el, como siguiente tema que queremos comentaros, os tenemos que introducir una radio bastante interesante del final de carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi. Bueno, incluso un poco cómo fue eh, esa, esa última carrera en general, no solo el final, sino cómo fue el final de temporada para Pierre Gasly. Vais a ver en la voz de Piergas la desesperación con su equipo, cómo le frustran la carrera porque le hace o con un undercut, cómo e incluso él está diciendo que no puede seguir en pista porque está perdiendo muchísimo tiempo y aún así no le metían porque estaba perdiendo mucho tiempo por esa degradación. Bueno, pues cosas que pasan en el equipo alpín, para que veáis cómo es incluso Pierre Gasly que incluso les llega a decir me estáis arruinando la carrera. Eso lo llegó a decir en medio del Gran Premio de Abu Dhabi. Os pongo este vídeo cortesía esto es de eh, Código F1 que han sido quienes lo han sacado. Get to box the front rights to damage. Losing too much time. Okay, we're staying out, Pierre. What the fuck are we doing? I'm 1.5 seconds slower. I don't have tires. And how is the front wing, Pierre? Fucking tires gone! You're ruining my race for fuck's sake! And we'll be boxing this lap. Here, box. Here, box. You must be kidding me. So let's keep our head down, mate. There's Still a long way to go. I, I don't get how you can undercut me with the other car. The leading car. Uh, I seriously don't understand. You'll have to explain to me, cause two laps, two fucking laps. Anyway, don't talk to me. Let me drive. Comentaros también que ya se sabe cuándo será la fecha de estreno de la próxima temporada del documental Drive to Survive, ya sabemos el documental de Netflix que será el próximo 23 de febrero, justo antes de que arranque la próxima temporada, que ya sabemos que será en esos últimos días de febrero, en medio de esos test de pretemporada como siempre están haciendo últimamente. Yo ya sabéis si veis mi, mis vídeos que realmente mi El Drive to Survive no me gusta. Creo que lo, lo vi los primeros años, que creo que está mejor. Creo que la temporada 2020 ya no me lo acabé. Eh, sí, la temporada 2020 no me lo acabé, que fue cuando el, el conflicto que se inventaron entre Sainz y Norris. Y es, creo que ese fue el último capítulo que vi. En ese momento dije: Mira, hasta aquí. Pero más allá de ahí, que a mí no me agrada personalmente, es un documental que ha hecho crecer la Fórmula 1 masivamente, es un documental que abre las puertas a la Fórmula 1 a un público que quizá nunca la había interesado y que se da cuenta de que hay muchas cosas interesantes en el Fórmula 1 y empieza a seguirlo día a día, por lo que es muy importante que siga, ya sea de una forma o de otra, se podría quizá mejorar, quizá ser más realista a la realidad pero independientemente de ellos la fórmula que tiene les funciona y por pues, si alguno quiere estar interesado, ese 23 de febrero, por cierto, ya que estamos hablando de documentales. Comentaros que en Disney Plus, si podéis obtener una. En, es, creo que en Latinoamérica es Star Plus, donde se está emitiendo. Aquí es Disney Plus, que es lo mismo. Si no, tengo, no tengo mucha idea yo de eso, pero bueno, yo sé que yo lo estoy viendo en Disney Plus. El documental de Brown GP salió en este mes de noviembre. No he tenido tiempo para verlo entero. Estoy, me falta un único capítulo para terminarlo, pero está genial por si queréis verlo, ya que estamos hablando de documentales. Y lo último, comentaros: se está hablando muchísimo al respecto respecto sobre el futuro de Antonio Lobato, porque también él ha escenificado un poco mucho su final de temporada, su final de etapa, él lo ha llegado a decir, en el caso de eh, ahora que Movistar deja de tener los derechos, los tendrá en exclusiva a la Dazón Fórmula 1, entonces el contrato que tenía con Movistar no le sirve. Veremos qué es lo que ocurre sobre ello. Ahora os comento mi opinión, porque tengo una opinión sobre, sobre esto, por supuesto, con lo que está pasando y por las, de, las reacciones que está viendo en, en redes sociales. Pero antes de todo esto, quiero que escuchéis sus propias palabras al respecto sobre esto, lo que él llega a decir, que realmente él dice que él quiere seguir. Pero mi opinión se basa también en estas palabras, así que escuchadlas y ahora opino. Igual me claro, de Qatar, lo, sí. lo normal lo normal es que siguieras pero mm, lo normal también es que lo supieras ya sinceramente Oye, no, 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 no me prisa, que yo todavía tengo trabajo, ¿eh? que yo mañana todavía tengo que trabajar en Movistar y tengo contrato sí. hasta final de mes, ¿eh? pero que no, no depende de mí, no es una cosa que dependa solo de mí. No sé si depende solo de Mbappé en tomar decisiones, pero en este caso no depende solo de mí, ¿no? dependerá también de, de, de los que tengan los derechos el, el próximo año y a partir del próximo año. No, Así que... No, no, ¿No te ha llegado nada? O sea, ni, 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 ni una intención, ni nada... Ni si estaba narrando ayer la carrera, es que tenéis mucha porque se soluciona esto es, es que... porque te queremos mucho si lo hacemos no, no, por tu gracias, familia y por ti hombre te agradezco no, no. la preocupación porque es que hoy te juro que no ha habido sitio donde haya ido donde no me hayan preguntado ¿eh? he ido al rocódromo a escalar y todo el mundo se me acercaba y en vez de preguntarme por las vías que iba a hacer me decían oye pero y entonces ahora qué eh, y qué vas a hacer pero no vas a seguir me, me tomé un café y lo mismo el camarero oye tío que pero entonces ya se acabó y, me Troncos, estáis, me estáis asustando, tranquilos, que no pasa nada. ¿Tú, tú ayer Pero... cuando hiciste la carrera tenías la sensación de que podía ser la última? Eh, no, si te digo la verdad, no. Hace años tuve, eh, no, no la sensación, sino casi la, la seguridad de que era la última. Cuando hice la última de Antena 3, hace en 2015, esa sí era la última porque era yo el que quería irme y decidía que no quería seguir y que necesitaba parar, necesitaba tomarme un tiempo porque ya era demasiado lo que había soportado sobre mis hombros y no estaba dispuesto a, a, a soportar esa tensión porque empezaba a no gustarme lo, lo que hacía. ¿no? Mm. Pero ahora yo acabé la retransmisión después de divertirme muchísimo otra vez con Tony Cuquerella y con Pedro de la Rosa y, y no tengo la misma sensación. A lo mejor fue la última, eh, pero, pero no tuve esa sensación. Porque si de mí dependiera, por mí yo seguiría seguiría narrando carreras de Fórmula 1. O sea, ¿tú quieres continuar? ¿Quieres continuar? A ver, en estas circunstancias sí. Si sí, estoy feliz, cómodo, con la gente eh, que, que, que tengo una relación muy buena, que hago buen equipo con él, sí. Mi opinión con todo este tema de, de Lobato, ya la di en redes sociales el otro día, pero más además me refuerza estas palabras que ha dado en el partidazo de Cope en a, anoche, que tuvo su típica sección, que en muchas ocasiones os traemos cosas al respecto sobre esto. Sobre todo el tema Lobato, si sigue, si no sigue, yo hay una, tengo mi opinión con respecto a esto y hay una cosa que tengo clara. Y lo primero lo quiero dejar claro y es: siga o no Lobato, la Fórmula 1 sigue. Cambia el narrador y el narrador es una persona súper importante. Y yo no concibo escuchar casi una retransmisión de Fórmula 1 sin Lobato, porque ha ocurrido en pocas ocasiones donde hayamos tenido una Fórmula 1 sin Lobato en todos estos últimos años. Pero la Fórmula 1 seguirá, el espectáculo será el mismo, lo narre Lobato o lo narre quien elija Dazón. Y eso yo lo quiero dejar claro: que hay mucha gente, yo creo, que está diciendo que sin Lobato dejará de ver la Fórmula 1, pues yo creo que tampoco es para llegar a ese nivel. Independientemente de ello, Lobato se marcha de Movistar, acaba su contrato con Movistar esta misma semana. Y es lo que él está diciendo, él se está despidiendo de Movistar. Creo que está bastante claro, él mismo lo ha llegado a insinuar, no tiene contrato con Dazón. Y no tiene claro que vaya a tener un puesto en Dazón porque están queriendo hacer cosas diferentes. Porque no quieren que sea lo mismo que Movistar, solo que en otra plataforma. Quieren hacer otras cosas, quieren ser ellos al final. Son los, ellos los que administran ahora la Fórmula 1. Y Lobato ahora mismo no tiene ese contrato, pero a mí se me haría muy raro. Que en febrero del próximo año, en ese primer Gran Premio de Bahrein, no tenga contrato con Dazón España. Queda mucho tiempo, parece que queremos que al día siguiente de que termine la temporada tenga ya ese contrato para 2024 y tendrán que negociarlo. Es posible, hay una posibilidad de que no siga, pero a mí se me haría muy raro que no esté. Se me haría eh, también de Dazón casi tirarse un tiro en el pie, porque es una apuesta segura, eh, Lobato, y además, más queriendo él seguir, porque él ha dicho que quiere seguir. Eh, si se lo ofrecen, querría seguir. Así que veremos qué es lo que ocurre con todo este tema. Yo creo que lo que está claro es que no tiene contrato con Dazón, pero yo creo que va a seguir la Fórmula 1 el próximo año sin lugar a dudas. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber tu opinión, dale un me gusta al vídeo si te ha gustado para seguir apoyándonos para que este vídeo lo potencie YouTube y crezcamos un poco más y suscríbete si no lo estás para no perderte ningún contenido que realizamos diariamente y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1.